Armando Fonseca. Ella es Tula, mi gatita. Pues este video es con la finalidad de contarles un poco de mí, de cuál es mi postura en relación a la ilustración, a las imágenes. Yo estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y después hice un diplomado en ilustración, en la Casa Universitaria del Libro, también de la UNAM. A partir de eso fui adentrándome cada vez más en el mundo de la ilustración y sobre todo lo que quisiera contarles es cómo concibo yo mi trabajo y de alguna manera dentro de este poco tiempo que llevo dedicándome a la ilustración, de qué forma es importante para mí el dibujo en el proceso de ilustrar algo. Generalmente mi manera de trabajar es usando el dibujo. No para hacer dibujos, digamos, finales dentro de un proceso de un libro, sino como un método que me permite investigar cómo voy a resolver ese libro. Entonces, un poco lo que hago es como lo que ven en la pared, ¿no? Es como ir dibujando alrededor de la lectura que yo haga de determinado texto para a partir de eso ir estableciendo un orden que sea el orden específico de ese libro, las reglas, los límites con los cuales ese libro va a funcionar. Los dibujos que hay atrás de mí son unos dibujos que hice para la serie del catálogo iberoamericano de ilustración y surgieron a partir de la lectura de un cuento de Kafka llamado Informe para una academia. Aquí toco otro punto que me parece importante, que es el de la lectura como el punto de partida de la ilustración, ¿no? Antes que el dibujo está la lectura, y sí está la lectura de libros, evidentemente, pero me refiero a una lectura también en un sentido mucho más amplio, como puede ser la lectura de nuestra propia memoria, de alguna imagen que nos resulte atractiva. O importante, la lectura de una situación, la lectura de el mundo en un sentido muy amplio. Y creo que eso es muy importante porque justo desde esa lectura, que es una reflexión, es que nosotros podemos hacer imágenes que tengan justo una pertinencia, un sentido para el texto que estamos dibujando y, o más bien deberíamos decir, ilustrando. También ahorita que estamos mencionando el dibujo y la ilustración, la diferencia me parece importante también y es algo con lo que me parece que se podría decir que mi trabajo está en tensión todo el tiempo, que es la idea del dibujo y de la ilustración. Cada una es siendo una disciplina distinta, pero encontrándose en algún punto. Entonces, quisiera hablarles del proceso del dibujo como parte del ir buscando y encontrando y registrando una manera de resolver cada libro. Quisiera contarles un poco de algunos libros en los que he trabajado. Está el libro de la selva, por ejemplo, que es un proyecto, es un libro muy querido
para mí, porque está ilustrado a cuatro manos. Lo ilustré con Amanda Mijangos, que es otra ilustradora mexicana. Y lo que nos propuso en ese momento la editora Mariana Mendía fue ilustrarlo a cuatro manos, lo cual representaba ya una como un reto muy grande, porque evidentemente que la ilustración está muy ligada a una idea de diálogo, ¿no? Porque un ilustrador dialoga con un texto y establece diálogos también con otras referencias y establece diálogos entre las mismas imágenes. Está muy metido en el tema de los diálogos y de las conexiones entre imágenes, autores, aspectos que van a conformar el libro como una especie de organismo propio. Y el diálogo aquí tenía que ser también con una ilustradora, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue intentar hacer una lectura muy profunda del texto y a partir de eso ir trabajando y desarrollando las ideas gráficamente. Es un libro que en la parte gráfica, en la parte del dibujo, hubo mucha búsqueda, pero lo que quisiera contar un poco es la relación que hay de la gráfica con la narrativa. Esta es una imagen, ¿no?, del libro. La relación que hay entre la gráfica y la narrativa del libro de la selva, de este libro de la selva, es la de la mancha y la de la línea. La mancha, de algún modo, es algo que representa salvajismo, que representa dinamismo, ¿no? Sus cualidades gráficas son evidentemente pues muy dinámicas, muy caóticas, y la línea como un intento de acotar, un intento fallido de acotar esas manchas. Esto en relación a lo salvaje. Todas las imágenes del libro juegan con esta idea y con la idea al mismo tiempo de la mancha, ¿no? Este es un ejemplo muy claro, de la mancha como punto de partida. Me parece que la mancha, y no tanto el punto, sería como el elemento básico del dibujo, porque la mancha es como un punto en abstracto que puede ir a cualquier lugar. Entonces, uno, como cuando observa las nubes, no puede dejar de observar distintas formas en las manchas, y al mismo tiempo, no es que esas formas estén en la mancha presente, sino que son proyecciones imaginarias de esa mancha o posibilidades. Y esa parte del dibujo es la que a mí me interesa mucho, porque al mismo tiempo, siendo el dibujo una parte del proceso a resolver, que me permite resolver determinados proyectos, es estar atento todo el tiempo a las posibilidades que se van abriendo, ¿no? Hay una idea como de mancha siempre detrás, como de un extravío, pero siempre consciente y siempre atento a lo que está sucediendo en el dibujo y en las ideas también, y en la escritura o lo que sea en lo que me encuentre trabajando en ese momento. Bueno, pues este sería el primer libro que compartir, el libro de la selva, de Kipling. Y otro libro del que me gustaría hablar es este libro, igual de Castillo, y también trabajado con Mariana Mendía, que es el de Un ajolote me dijo, que es un poemario
de María Baranda, en el que aparecen varios animales todo el tiempo. Ahí está la presencia del ajolote. Y de algún modo lo que quise hacer fue una secuencia gráfica, de narrativa gráfica, del ajolote intercalada entre los poemas, ¿no? Entonces, los poemas, cada poema es una imagen. Y cada poema es un animal. Estos animales parecen estar construidos con las piezas mismas del ajolote, ¿no? Esta es una imagen ya de la segunda, de la secuencia narrativa. Y eso, es digamos como un libro de dos dimensiones, donde estaría como la dimensión del poema de cada animal y la dimensión del ajolote, como un animal que va atravesando por todos estos animales, transformándose incluso en ellos, y que se relaciona con este niño que al final tiene su propia conclusión dentro de la historia. El ajolote es como una especie de estrella fugaz, y un poco lo que quería hacer era hablar de la imaginación, porque en este libro el ajolote vuela, y de alguna manera es como hablar de la imaginación como reflejo o como espejo de la realidad, en donde está al revés las cosas, ¿no? Y bueno, eso, digamos, un ejemplo también de una parte de mi trabajo sería la de la libreta de trabajo, ¿no? En la libreta lo que ocurre es que está registrada, digamos, la búsqueda de un proyecto. Entonces, este es de un proyecto en el que me encuentro trabajando ahora, que tiene que ver con la idea del viaje, de la memoria y del asombro. Entonces, intento retratar al viajero, ¿no? Intento de alguna manera retratar una idea de la naturaleza o del paisaje, ¿no? Las huellas, digamos que estas son hojas que he encontrado en mi recorrido, en mis recorridos, ¿no? Cerca de casa, ideas de lugares, ¿no? Intentar imaginar cómo es determinado lugar, revisar los personajes, ¿no? También intentar dibujarlos, cómo es su relación con los paisajes. Acciones, en este caso el personaje recoge hojas, y la idea del asombro, ¿no? Y un poco también tiene una idea como de la máscara o del disfraz, sensaciones, usos, distintos usos de las hojas, como se pueden resignificar. Aquí hay más de esta idea de la marioneta, ¿no? Y bueno, justamente pues, las libretas me sirven, ¿no? Como que entran en la parte del dibujo, y a partir del dibujo es que yo empiezo a ir pensando en el concepto del libro. Y ese concepto de algún modo se va como revelando, ¿no? Se va aclarando para mí. Y de alguna manera iniciar cada proyecto es como iniciar un viaje, ¿no? No sabemos
qué es lo que va a ocurrir, pero es cuestión de ir prestando atención a lo que vamos viendo y registrando. Digamos que estos son la fauna que podríamos ir encontrando en este proyecto del que les hablo. Ideas sobre, sobre el color, sobre la luz, mapas, ¿no? Dónde ocurren las cosas que están ocurriendo en el libro. Y bueno, eso es lo que, un poco de lo que quería hablar, ¿no? Sobre todo de la relación del dibujo con la ilustración. El dibujo como un viaje de investigación imaginario y real para intentar descubrir cuáles son las reglas o los límites del mundo que va a vivir en el libro. Y bueno, pues agradecerles el tiempo y cualquier cosa, pues podemos estar en contacto a través de mis páginas de Instagram, Facebook, Twitter, ahí estoy fácilmente localizable, entonces pues me dará mucho gusto estar en contacto y bueno, pues muchas gracias.